Recién escuchaba a Orangel cuando él comentaba que fue a recibir un premio y se quedó disfónico. Uno Sí. desea, por supuesto, el premio, lógicamente, y le pasa a los artistas. O sea, los mejores artistas, los más exitosos, tienen algo de histéricos. Ellos desean mucho que la gente los aplauda porque el espectáculo está bien hecho, típico caso del teatro. Ponen todas las pilas para que salga bien, pero cuando la gente los aplaude y no paran de aplaudir, se angustian ellos. Y es inevitable que les pase eso, esa zozobra que siente a veces el artista cuando la situación lo supera, a pesar de que él deseaba y dedicó a lo mejor un año o dos a preparar una obra como corresponde para que salga bien y puso todo, se angustia. Y empieza a decir, no, la gente aplaude porque pagó mucho y quiere justificar la entrada, no, aplaude por la escenografía o aplaude por esto, empieza a buscarle vueltas. Hasta ahí está bien, es una histeria necesaria para que las cosas salgan bien. Patológico sería que él ponga trabas para que la obra salga mal, para que la gente no lo aplaude y de esa forma no se cumpla su deseo. Esa sería la diferencia entre una histeria necesaria que todos tenemos para que las cosas salgan bien, contra lo otro que ya es enfermo, que es Claro, pero decir, lo otro ya es voy casi por... patológico es porque de alguna patológico. manera estaría hasta a través de la histeria conspirando con lo que de alguna manera, para lo cual y debe haberse preparado. Exactamente, y por eso la insatisfacción Claro. histérica y la queja histérica que hacen a la persona histérica tan difícil de soportar, que era lo que hablábamos el otro día, porque nunca concreta su deseo. O sea, un poquito de histeria está bien. Toda persona exitosa tiene algo de histeria. Si En el no... caso del exitoso, la histeria es a pesar de. O generada inconscientemente por, Inconscientemente. a veces Inconscientemente inconsciente. porque todos deseamos que se cumpla nuestro deseo, pero en el momento del cumplimiento del deseo nos angustia, ¿no? Porque el sujeto teme dejar de desear cuando se acerca el objeto de goce que tanto lo atrae, ¿no? Automáticamente el aparato psíquico dispara hacia otro objeto de deseo en estados de normalidad. Uno va saltando de un deseo en otro. El deseo es metonímico, decimos nosotros, va pasando de una persona a otra, de un objetivo a otro, lo cual es sano eso, A ¿no? raíz de la charla de la semana pasada, justamente hubo una televidente que me llama por teléfono y me dice, por lo general, la histeria es patrimonio, no es que no sea un común denominador de cualquier persona, pero dice, se da mucho más en aquel que tiene o una trascendencia o una notoriedad o detenta poder o es común a cualquier Es mortal. más visible. Claro, se expone mucho más. Es mucho más visible la conducta histérica en una persona que es pública, Claro. pero no, no, no. Se da en to atraviesa todas las clases sociales, ¿no? Todos los niveles intelectuales. Y en las personalidades seductoras, ya digo, hay un grado un poco mayor de histeria que si lo saben manejar, en el caso de los artistas, en el mundo del espectáculo, obtienen muy buenos Bueno, resultados, hay ¿no? artistas, por ejemplo, emblemáticos. Yo me acuerdo de haber leído varias veces diversas biografías de María Callas, por ejemplo, tenía siempre cierta dificultad para poder convivir con lo que ella misma había armado, que era un personaje avasallante, rodeado de un halo de misterio, y de alguna manera ese mismo personaje que costó mucho Crear. armar, le terminó jugando en contra, ¿no? Ese, No eso. podía convivir, no sabía cómo manejarlo. Bueno, y hay que aclarar, ese personaje se llama lo que se llama histrión. El histrión es la creación de un personaje. Mucha gente dice, el histérico es histriónico, pero no tiene nada que ver con la histeria. O sea, histrión es lo que usted cuenta, crear un personaje. Que ese personaje, después que yo creé y que tanto deseaba crear, me angustia, eso es histeria. A pesar de que la persona histérica es escénica, le gusta montar escena porque la histérica o el histérico siempre necesita a alguien que lo esté mirando. Sí, Eso caracteriza a la histeria. O sea, qué regodeo produce. le produce un cierto goce a la persona, Ajá, un cierto placer. ajá, Pero, digamos, histriónico es cuando uno crea un personaje, ajá. inventa un personaje, ¿no? Como, por ejemplo, Minguito. Es un personaje Exacto. creado, histriónico, inventado. Entonces, el artista crea ese personaje. ¿No? Y hace falta un poquito de histeria porque hay que desearlo. Y después puede ser que ese personaje crezca tanto que lo termine aplastando a uno y uno se angustie. Eso es. Ahora, y en todos aquellos, por ejemplo, hace poco lo escuchaba a mi amigo Alberto Cormillo hablar acerca de aquellos que estrenan lo que tanto soñaron, que es un cuerpo nuevo, por Eso es ejemplo. histeria. Por Eso es ejemplo, histeria. él hablaba acerca de Son las que nuevas a veces hay formas. gente que sueña toda su vida con ser flaco y el día que es flaco extraña el cuerpo gordo que dejó. Claro, pero nosotros lo vimos en obesidad eso, que a veces Exacto. uno de los motivos por lo cual la persona cuando empieza a bajar de peso se angustia es porque, por ejemplo, deseaba bajar de peso, porque deseaba tener un cuerpo que sea atractivo, pero automáticamente eso genera el deseo del otro y por motivos personales que, bueno, acá no viene al caso ver, la persona se angustia ante el deseo del otro, entonces empieza a engordar de vuelta, diciendo, no, para, para.
O sea, porque en la histeria, cuando uno habla de la histérica, una cosa es lo que la histérica quiere y otra cosa muy distinta es lo que desea. O sea que hay factores exógenos que inciden mucho. Yo puedo querer una cosa, ¿no? Yo puedo querer bajar de peso y poner todas las pilas para bajar de peso, incluso desearlo porque sé que es bueno para mi salud, por ejemplo, o para el matrimonio, o para la pareja, o para lo que fuere. Pero en el momento en que se aproxima el cumplimiento de ese deseo, empezar a angustiarme porque me angustia, en el caso de una mujer, ser atractiva y que le empiecen a chiflar por la calle. Y en el caso particular de ella, le angustia ser objeto del deseo del otro. Entonces, inconscientemente empieza a engordar de vuelta. Esos son propiamente síntomas histéricos. Pero el cuidado excesivo por la estética es uno de los síntomas, una de las formas que ha tomado hoy la histeria. Ya no es la histeria típica de hace 100 años atrás, de que le quedaba el cuerpo paralizado, o la ceguera histérica, sí, claro, de los casos de Freud, ¿no? De Anna O. Ahora, la pregunta es, ¿el tema de la histeria es un tema de consulta al psicoanalista, a sabiendas de que uno está dentro de ese síndrome? No. ¿O de pronto uno acude por determinada razón a una consulta y termina siendo después abordada por este problema? En los consultorios externos de una guardia de un sanatorio de hoy, yo le diría que 8 de cada 10 consultas son manifestaciones histéricas. O sea, dolor de panza, diarrea, dolores de garganta, síntomas urinarios. O sea, siempre como que uno somatiza todo el tiempo. Este tipo la de somatización cosas. Es un fenómeno histérico de hoy en día, ¿no? No es psicosomático, es somatización, o sea, una angustia que no puede ser puesta en palabras. El famoso dolor de en la boca del estómago. Tengo un nudo en la boca del estómago. Y bueno, y el nudo en la garganta, ni hablar. También. O sea, no tenemos hoy tanto... Por los argentinos, mucho nudo en la garganta no tenemos, porque últimamente puteamos hasta en arameo, porque es una manera de hacer catarsis también, ¿no? Sí, pero yo no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto no hay histeria, ¿no? Ahí también. ¿También? Podría ser un poco de histeria, porque el argentino, lo decíamos el otro día, es una sociedad histérica, quiere algo y les pase todo lo posible para que eso no se cumpla. Y cuando se cumple, se queja. Ajá. Eso es bien histérico. Uno le dice, pero entonces a vos no hay nada que te venga bien, por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa que queda mal en televisión, pero a vos no hay nada que te venga bien. Querías esto, te lo dimos y te quejás. ¿Cuándo no antes no hiciste todo lo posible para que eso no ocurra? O sea, el argentino es una sociedad histérica por sus características, muy histérica. ¿Y hay disparadores que justifican el por qué? ¿Es la mezcla de esto de que somos un vergel de inmigraciones, somos un país con diversas culturas? No, yo creo que atraviesa todas las razas y todas las culturas. Porque, por ejemplo, cuando uno hace una especie de comparación, el comportamiento, a veces como sociedad, como grupo social, nos pone en una vereda con la que tenemos muy pocos puntos de contacto con vecinos, por ejemplo, tan sudamericanos como nosotros. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, creo que lo conté una vez acá, ¿no? Estaba en México y de pronto estaba arriba de la pirámide en Chichén Itzá y el guía me dice que se siente de estar a la misma altura. Yo me quedé preguntándole por qué, me dice, porque ustedes los argentinos siempre nos miran por arriba del hombro. Y yo me sentí muy mal, le dije, no es de todos los argentinos, pero aparentemente es una especie de carga que nos han endosado y algo deberemos haber hecho para eso. Eso podría ser una actitud defensiva, ¿no? Soberbia, decir una actitud soberbia. Pero a mí me lo dicen catalogado también. Un poco, como que somos de Sudamérica o de América de habla hispana, medio los caídos. Países más creídos. Por eso en muchos lugares no nos quieren. A mí me llamó la atención en Cuba que nos aman, pero a lo mejor porque está el Che Guevara en el medio, que para ellos es todo un símbolo, nació en Rosario con el plus y encima de Argentina, ¿no? Sí, esa soberbia podría ser una conducta defensiva ante una debilidad que la persona trata de ocultar, ¿no? Entonces, ¿ah, sí? Entonces de esa manera, poniéndose por encima, ilusionando que está por encima, de esa manera la persona se defiende un poquito, ¿no?, de esa sensación de debilidad con una conducta soberbia. Uh-huh. Pero no puntualmente lo veo como histérico. ¿Hay alguna época del año que facilita mucho más este ataque masivo de histeria? Y las fiestas. Por ejemplo, ahora, por eso. Yo decía, fiesta. Porque uno, si se pone a observar, uno mira como que hay una exacerbación de todo lo que sea sentido en verlo en el caminar en la calle. Si eso, la gente eso es histeria. Tiene es histeria. Un manejo distinto. El dolor por relaciones amorosas perdidas. También. Que es típico de la histeria, ¿no? El romanticismo histérico de por sí. Ya que estamos a las puertas de un mes, agarrate, Catalina, porque la histeria está a flor de piel en este mes, ¿no? Claro, porque el histérico desea algo, pero no lo concreta.
porque cuando están dándose todas las condiciones para que eso se concrete, como le produce angustia, de una forma o de otra trata de hacerlo caer. Obviamente que después cuando eso cae, una pareja, por ejemplo, la persona llora y sufre porque no la quería hacer caer. Por eso estamos hablando ahí ya de la histeria patológica. O la pareja anda bien, se concreta su deseo y eso le produce tanta angustia que lo empieza a bombardear. Entonces la pareja se termina cayendo, o sea que la histeria termina trayendo consecuencias muy dañinas para esa persona. Y cuando llega este momento, obviamente empieza a ser crisis por todo lo perdido, porque una de las características de la histeria, como de toda neurosis, es no querer perder absolutamente nada. Porque si yo pierdo, me doy cuenta que algo me falta, que no soy Dios. Hay un tema que es polémico, ¿no? O sea, el sujeto histérico no quiere perder porque no quiere sentir que le falta nada. Por eso quiere parecerse a Dios. Porque Dios está completo, no le falta nada, por lo tanto Dios no desea, por lo tanto Dios es inmortal. Entonces uno ve una mujer que el marido le hizo la vida imposible durante toda la vida, le pegaba, se iba y volvía a los 3 días. Sin embargo, a los 70 años él está enfermo y ella lo cuida como si hubiera sido el marido ejemplar. Y eso no es algo heroico, esa piedad, la piedad en psicoanálisis, nosotros la consideramos como un síntoma histérico. ¿Por qué? Porque la histérica de esa forma se siente cerca de Dios. Y si estoy cerca de Dios, no me falta nada, y si no me falta nada, no deseo, por lo como a mí el deseo me produce angustia, estando al lado de Dios no deseo porque Dios está completo. Después va a tener que explicar por qué su contradicción cuando ella dice no, yo hago esto porque le agrada a Dios. ¿Cómo? Si Dios está completo. Si Dios no precisa nada. O sea, sí.